Hola, ¿qué tal, amigos? Los que nos están viendo, los que pueden entrar en contacto a través de este video. Te saluda el pastor Rodolfo Galindo del Ministerio Cielo en la Tierra. Y estamos comenzando un nuevo concepto de temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de todo este tiempo, en lo cual hemos titulado Cápsulas de Transformación, y esperamos que cada palabra, que cada consejo, que cada rema que Dios está trayendo a tu vida traiga esa transformación a tu mente, y que de tu mente puedan traducirse a cambios en tu manera de ser, en tu caminar, en todas las áreas en las que tú estás involucrado. Así que en esta hora vamos a comenzar con el tema acerca del nuevo nacimiento. Cada vez a través de las Escrituras que un hombre, una mujer, alguien ha tenido un encuentro personal con Dios, ocurre evidentemente una transformación. Y es lo que yo quiero hablar hoy a través de estos minutos, a través del encuentro de un hombre que tuvo con Jesús de noche. Mira, la Biblia nos dice en Juan capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el cual era un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora Jesús responde en el verso 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú que me estás viendo a través de este video, Jesús vino a mostrar algo que el mundo desconocía: el reino de Dios. Y algo que este hombre llamado Nicodemo, a través de todo su estudio, a través de toda la palabra que él conocía, desconocía este tema. Y lo que encontramos a través de las Escrituras es que Jesús vino a mostrar el reino de Dios. A lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios, podemos encontrar que toda persona que tuvo un encuentro personal, un encuentro evidente con Dios, sufrió una transformación, ¿sí? Podemos ver en esta escritura de Juan capítulo 3, la vida de un hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de los dogmas, de las leyes, de las normas. Podemos ver a una persona con el conocimiento amplio acerca de lo que es la palabra de Dios, teniendo un encuentro personal con Jesús, y este encuentro desafiándolo a vivir una transformación. La Escritura nos dice en Juan en el capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un principal entre los judíos y vino a Jesús de noche diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que lo que Jesús está comenzando a establecer en la vida de este hombre conocedor es que ni aun con todo el conocimiento, ni aun con todo lo que pueda saber acerca de, aún eso es suficiente o no le es suficiente para poder experimentar lo que es tener un encuentro con el reino de Dios, un encuentro con el gobierno de nuestro Dios. La Escritura sigue diciendo lo siguiente: note que Jesús establece que no puede ver el reino si no se nace de nuevo. Es necesario un nacimiento, y es lo que vamos a establecer en este tema hablando acerca del nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que no solamente está al alcance de aquellos que no conocen de Dios, también el nuevo nacimiento puede ocurrir en aquellos que conocen de Dios, así como lo conocía este Nicodemo. La Escritura nos dice lo siguiente: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo lo siguiente: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nota lo siguiente: Jesús primero se acerca a Nicodemo y lo desafía con la siguiente palabra: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios se requiere un nacimiento. Cuando Jesús comienza a tocar el tema del nacimiento, obvio, él está hablando de un nacimiento a nivel espiritual. Pero Nicodemo, como no ha tenido un encuentro con el reino sobrenatural, con el reino de la revelación de Dios, él entiende, él está entendiendo o él está viendo las cosas de manera natural, por cuanto la pregunta es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús vuelve a decir: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús está ofreciéndole a Nicodemo no solamente es poder contemplar o ver el reino de Dios, sino que le está ofreciendo Jesús el derecho y la oportunidad de también poder entrar y experimentar lo que es vivir dentro del reino de Dios. Él dice lo siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Note toda la secuencia acerca del nuevo nacimiento. Jesús desafía a un religioso conocedor de la palabra. Jesús lo desafía diciendo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre, bajo las estructuras religiosas de donde venía o como había sido enseñado, no podía entender el sentido espiritual de las palabras de Jesús. Entonces Jesús explica mejor: si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero Jesús va avanzando cada vez en su revelación y en la explicación para que le quede entendido a Nicodemo. Entonces dice: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Note estas últimas dos expresiones de Jesús: el que no nace de agua, o sea, quiere decir un ambiente natural, y no nace del Espíritu, esto estamos hablando de un ambiente sobrenatural, no puede entrar en el reino de Dios. Y en la segunda expresión cambia la palabra agua por la palabra carne. Dice: el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La escritura continúa diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escuche lo siguiente, verso 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está ofreciéndole a este hombre conocedor algo que la letra no podía satisfacer en su vida, y es la transformación a través del Espíritu Santo. El nacimiento que Jesús está hablando acerca de este hombre es un nacimiento a través de tener un encuentro con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que puede hacer que nazcamos de nuevo. Y es el Espíritu Santo el único que puede llevarnos a una verdadera transformación, de llevarnos no solamente ver el reino, sino también entrar en él. Espero que esta cápsula de transformación haya sido de bendición en tu vida. Lo que es de la carne, carne es, pero Dios nos quiere llevar a esa dimensión del Espíritu donde podamos ver y entrar
en el reino de Dios. Dios te bendiga grandemente y estamos conectados.